activado. Somos una radio donde se habla, pero también te escucha. Una radio que dice lo que vos pensás y transmite las 24 horas todas las sensaciones. Una radio donde se escuchan todas las voces. Todas las voces. Buenas tardes, estamos nuevamente en Mirada, una forma linda de ver la vida. Quien te habla, Charito Zapata, y en la operación técnica, Martín Enríquez. Te damos la bienvenida al programa de hoy, donde tenemos la visita de una excelsa cantante japonesa, nacida en Japón. ¿Cómo estás? Buenas tardes, estoy muy feliz. No, nací acá en Argentina, bueno, estaba presentando un material. Taki Natalie. Presentamos hoy y vamos a conversar sobre vos, tu vida, cómo llegaste a donde estás, porque estás en un lugar importante ya dentro de la cumbia, en el en el ámbito acá de Argentina, ¿no? Ya estás siendo reconocida en todos lados. Bueno, muchas gracias. No, la verdad que estamos empezamos con un proyecto hace yo hacía un dúo con Ricky Maravilla. Y participaba con artistas, así empecé a conocer la música y bueno, luego se me ocurrió, a él también y a otras personas más, que yo hiciera un material como solista. Eso empezó hace un año y hace 8 meses como solista, yo digamos cantando en escenario. Ahí creamos lo que es la cumbia oriental, que en realidad es básico argentino, pero con algunos sonidos orientales, que es lo que le daba la diferencia, o quizás, porque yo a veces les pensaba, digo, pararme en un escenario, cantar cumbia con otro rasgo, me sentía incómoda. Entonces, bueno, eso cuando, es lo de menos. Cuando ellos me dijeron, no, pero podemos hacer la cumbia oriental, ¿qué te parece? Yo, ¿cumbia oriental en Argentina? ¿Cómo sería? Eso lo dijo Ricky. Claro, sí, no, Ricky tiene mucha ocurrencia. No, por algo está donde está y es quien es, sí. ¿No? Porque mira que sea el Ricky, pero todo el mundo lo quiere y lo admira. Tiene un don. Tiene el don, es cierto. Y así que bueno, y de ahí empezamos con el proyecto de nuevo, de hacer un disco solista, y ahí trajimos los últimos 6 temas, y bueno, hoy empezamos a grabarlo nuevo también. Vamos a empezar entonces, si Martín lo tiene listo, a escuchar el tema número 1. Cuando usted diga, maestro. De mi vida
Abasto Radio TV. De mi vida eres tú lo que más quiero. No dudes de mí. No, te amo tan solo a ti, negro mío. Ay, negrito, dulce dueño de mis amores. Negro mío, ay, negrito, dulce dueño de mis amores. Miradas en Abasto Radio TV. Bueno, continuamos. Acabamos de escuchar el primer tema de, mejor dicho, por Taki Natalí. Bien. Y aquí estamos en Miradas nuevamente. Vamos a ver ahora, vamos a hablar sobre la producción de este disco. Sí. Contame cómo llegaste a estos temas elegidos. Y estos temas yo pasé por casi cinco estilos diferentes. Primero quise hacer reggaetón y más o menos como estaba contando, no sabía perrear, no sabía hacer rap, no sabía, y era otra clase de producción, así que se me ocurrió hacer infantil también. Probé temas infantiles y hasta que llegué a probar el tropical melódico, y después del tropical melódico 15 horas, el 20 minutos oriental. Así llegamos a más este disco. ¿Cómo haces ese ritmo oriental? ¿Le pones instrumentos o ritmos? No, sí, más instrumentos, porque nosotros no queríamos que se saliera mucho de la línea. Claro. Nosotros queríamos que sea bailable y que sea conocido, o sea, dentro de todo. Así que por esa razón hicimos los instrumentos musicales que sean orientales en la entrada de introducción y después, bueno, que sea como una cumbia normal, bueno, digamos, la que estamos acostumbrados. Exacto. Y claro, porque si no sería como una propuesta demasiado distinta. ¿Se te hace difícil conquistar el mercado? Y como mujer, sí. ¿Sí? Sí, como mujer, sí. Yo vengo hace años probando y practicando, pero sí. Lo que pasa es que yo creo que hay muchas propuestas de artistas y hay, así como hay, bueno, acá en Argentina todo, hay mujeres pesadas dentro de la cumbia. Sí, hay fuertes, muy instaladas ya. Entonces tenés que dar codazos para pasar ahí. Sí, la verdad que sí. Aparte que también es un ambiente un poco machista. ¿Un poco? Un poco es machista. Todo machista. Es que tenemos mayoría de hombre acá, por eso no hablo. No, pero en el tango, por ejemplo, también, sí, a la mujer le cuesta. Pero a pesar de todo, hay muchísimos buenos valores nuevos en el tango de mujeres. Y, claro, y vos sabés que a mí varias veces me dijeron, andá a los platos, volvete a Japón, y yo digo... Eso es envidia porque no pueden tener. Claro. Eso son celos, envidia, ¿no? Eso te lo van a decir siempre. Así que bueno, eso creo que fue uno de los impulsos más grandes para yo poder seguir peleando por la música. Y yo digo, bueno, es lo que me gusta hacer, estar en contacto con la gente y transmisión, porque es una conexión que se logra. Una vez estaba en un pueblo, yo me pasé algo parecido a vos. Yo estaba bailando, en un baile, ¿no? Tipo bailanta, sí. Y viene uno y me dice, bueno, yo no quise hablar con él, lo desprecié toda la noche, y me dice, ¿por qué no te vas a tu casa a lavar los platos? Bla, 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 bla. Y yo le dije, ¿sabes que mientras vos estás acá peleando conmigo, tu mujer está con otro allá? Se fue del baile, corrió a la casa y le dio una paliza a la pobre mujer. Nunca más dije nada. Sí, porque en el pueblo te conocen todos, ¿viste? No, bueno, esa era inseguridad. Sí, entonces fue por las dudas y le... Claro, por las dudas. Era machista, es claro, es que en la provincia hay mucho machista. Sí. Acá es como que ellos, vos hablas con la gente de las provincias, como que dice, capital, son mente abierta ya, son distintos, se levantan tarde. No,
Nos levantamos 2 horas más tarde, pero no paramos en todo el día, no tenemos siesta. Digo, o sea, empieza más tarde, no es que nos levantamos. Algunos, mira que todos. Claro, algunos. Y es un machismo, ¿no? Porque acá la mujer es de su casa. O sea, que yo, o sea, que las que venimos de Capital somos todas unas locales. Porque para ellos es como que es, la mente abierta se refiere a que estamos en otra clase de aceptación de todo tipo. Exactamente. Y ellos lo ven como, es lo triste de la desunión del país, ¿no? Porque ellos Capital lo ven como otra galaxia, o sea, otro mundo. Es decir, la ciudad de las luces. Mi sueño es conocer Capital, te dicen, pero bueno, sí, dicen que la mente es distinta, son más abiertos, son más jugados. Yo conocí un joven que vino 2 meses a Buenos Aires, la pasó encerrado en el departamento, no salió nunca a la calle. Salió el día de mi miedo que le tiene la Capital mucho. Y claro, porque la publicidad de acá es distinta también, porque vos decís, allá en la provincia pasan cosas quizás mucho peor que acá, pero ellos no lo publicitan. Vos te enterás cuando vas de gira, te enterás, pero ¿cómo pasó que, por ejemplo, una vez me enteré que un padre había quemado a los 4 hijos, a la mujer, y yo me enteré de eso, y acá pasa algo y ella enseguida sale. Eso es lo que pasa, por eso tenemos mala publicidad, y allá hay cosas que no se cuentan. Es cierto, es cierto. ¿Cómo has hecho para elegir los temas de este disco? Y bueno, cada tema tiene como distintas vivencias. Siempre pasa que aparece, por ejemplo, el tema Hay Negrito en mi vida. Nunca falta aquel morochito que en algún momento te hizo sufrir. Es cierto. Siempre hubo alguien que te hizo más que otro, y entonces por eso se me ocurrió Hay Negrito de mi vida, que fue ¿es lo que ¿es el número? Mató. Este es el 1. El que acabamos de escuchar. Claro. Y después, bueno, como la flor, porque en el amor yo no solía tener suerte. Quizá era por la carrera o porque muchas veces venía de una gira y encontraba mis valijas en la puerta y muchas veces se enojaban conmigo y decían, no contés eso en las entrevistas. No, pero es la inseguridad que tienen los claro. Como te ven exitoso o te ven que afrontás la vida, ellos se achican. Claro, pero pasa. Y yo muchas veces decía, mirá, yo me iba lo más bien. Yo digo, bueno, hoy llego a mi casa, me esperan con un café, algo. No, las valijas en la puerta. Es no el... te quiero más en mi vida. No atendiste el teléfono, estaba en el escenario. Sí, seguramente sí. Después estabas ocupada, sí, muy ocupada. O sea, como ¿el de la flor cuál es el número? Como la flor. Como la flor. Y como había una frase de como la flor, el 3. Decía, claro, yo sé perder. Entonces eso fue lo que me llamó la atención. Ah, pero esa ya es una cumbia conocida. Claro, sí, Sabrina. Yo sé perder, decía la frase, entonces ahí la empecé a escuchar y dije, es verdad, es tal cual, como nos pasa mucho. Hay que saber perder. Es difícil. Pero a ver, pasar el tema. Abasto Radio TV, miradas.
Abasto Radio TV. Miradas 11-3299-3184. Acabamos de escuchar otro tema tuyo, Como la Flor. Como la Flor, la verdad que fue un, sí, un tema muy sentido. ¿Vos se los elegís a partir de tus vivencias o pensás en el público también? También, sí, porque a veces yo cuando bajo a veces del escenario que nos quedamos, empiezo a conversar y he hecho canciones con historias. Por ejemplo, hubo una canción que ahora no la tenemos, pero ya la estamos terminando, de Las Divorciadas. Ajá. Yo hablando con chica hice un proyecto de Las Divorciadas donde hice una canción y hablando con las chicas de provincia que me cuentan, no, le digo, pero qué hermosa mujer que sos, no querés venir a estudiar coros, hacer, no, yo me divorcié, ya tengo mis hijos, qué voy a hacer, mi vida ya está acabada. Yo te digo, bárbara, le digo, no, acá está mal visto eso, mi vida está acabada. Pero esta es la segunda adolescencia y con experiencia, porque estás bárbara, le digo, o sea. Y entonces hice un proyecto donde invité chicas divorciadas haciéndole la producción de look para que ellas mismas se vean y hacer el video con ellas. Entonces hicimos todo el proyecto y bueno, y yo me puse muy feliz porque ahora vuelvo y las chicas ya se adoptaron ese look, se quedan así y tienen ganas de vivir. Es lo que la mentalidad por ahí que muchos tienen, ¿no? De que ya se casaron, tienen sus hijos y no pueden seguir, no tienen sueños, ya no tienen nada. Como se terminó su vida ahí. Se terminó su vida ahí. No, eso sucede no solo ahí, como decís vos en provincia, sucede en todos lados. En todos lados. Por eso a eso se debe la famosa lucha del famoso empoderamiento femenino, que quiere decir que la mujer toma el poder sobre su propia vida. Exactamente. Que es muy doloroso. Gracias a nosotras, las señoras de más de 40, y que fuimos somos la generación transicional entre aquello, claro, y ustedes. Pues yo tengo una hija de 24 años y la veo a ella luchadora, que emprende, que hace cosas, y claro, es porque yo la eduqué de esa manera, ella se crió viendo mis frustraciones, claro, y después de adulta de luchar por lograr lo que quería. Exactamente. Entonces ella lo está, como que ya nació con eso y ya la nueva generación, claro, rompe con todos los estigmas de eso. Y sí, es lógico y es natural y es bueno que la mujer tome poder sobre su propia Exactamente. Vida. Exactamente. Y me ha pasado por ahí de ir a casas que vos mirás los rasgos de una mujer, todo, y vos decís, ¿qué hace acá? Podría estar triunfando con la calidad que tiene, el don que tiene de charlar y qué hace así. Vos le preguntás y te dicen, no, porque a mí me casé de muy chica y ya está, ahora voy a ser abuela. Y le digo yo, cierto. ¿Qué pasa con lo de abuela? Mejor que los nietos sepan que su abuela se realizó, o sea, y no lo entienden, por eso se me ocurrió hacer el proyecto de Las Divorciadas. Así que bueno, salió. ¿En qué lugar lo hiciste? En Salta. Salta. Pero Salta, a pesar de todo, es bastante adelantado. Sí. Es más adelantado que otras provincias. Sí. Una hermosísima provincia, la gente que tiene adentro. Sí, aparte es un público muy cálido. Yo quiero mucho la gente de Salta. Siempre me recibió con los brazos abiertos y bueno, también se aprende, ¿no? Porque ¿qué otras provincias visitaste? Todas, casi todas. Sí, creo que me faltó, no, ninguna. ¿Uruguay? Uruguay también fui. ¿Qué tal en Uruguay? Y Uruguay... Porque Uruguay es muy cumbiero. Sí, es muy cumbiero y si hablo el tema de la ciudad, tiene mucho orden. Eso es lo que yo me vi admirada. Mucho orden en los semáforos, no pisan la línea blanca, parece otro mundo. Y después lo que es la cumbia, sí, también son gente muy cumplidora, es un horario, las 5, nada de y media ni nada de esa, a las 5 la verdad. No es acá que pisan a las 10 y vienen a las 2 de la mañana. Claro, ¿no? Que la publicidad está a las 9 y terminás a la 1 de la mañana porque se retrasó, bueno, muchas cosas que pueden pasar. Eso es lo que vi diferente, pero no, es muy lindo Uruguay. Muy lindo. Bien. Pero ¿otro país limítrofe has estado? Bolivia. Ajá. Bolivia. También es muy lindo, pero sí, es otra clase de cumbia quizás. Es una cumbia que
Bueno, hay mucho Sasha. Es linda escucharla, pero quizás para bailarla sí me costaba porque es otra forma de bailar. Para mí es más fácil la Sasha que la cumbia. Sí, también. Pero bueno, tienen, es que ellos mezclan una mezcla de cumbia con algo cultural indígena. Uh-huh. Yo no sé cómo se llama ese ritmo, pero tienen un buen ritmo, está bueno verlo, pero que ahora que yo lo pueda hacer, no. No, lo tuyo es otra cosa, ¿no? Claro, es. Y pero no, me gustó mucho. Lo que sí, están muy avanzados en el tema de los sonidos. Ah, sí. Sí, Bolivia sí, lo último en sonido. Eso sí, la música. Efectos. Tienen hasta las zapatillas musicales. ¿Tu familia qué tal? Mi familia es como que no, todavía no entra muy en. Va, nunca. Mi familia fue muy dispersa, digamos. Mis padres se casaron por segunda vez y bueno, yo en algún momento me quedé sola. Es como que si yo iba con mi mamá, por ahí chocaba con él, y si iba con él, chocaba con ella, entonces como que... Independiente. Claro, mi pecado era justamente ser hija de dos personas que se habían separado. Entonces bueno, empecé a querer mi camino desde chica, desde muy chica, y bueno, tuve que crecer de golpe. Así que bueno, y hoy día... salió bien, ¿eh? Sí, no, te salió bien, Dios, te quedó lindo el producto. Y yo siempre decía, siempre buscando quizá el padre, la madre, y bueno, tenía más grande que era Dios, no me daba cuenta que me estaba marcando el camino. Y sí, pero hoy tengo buena relación, hablo con ellos, con mis hermanos, pero no estamos un poco distantes por temas laborales. Y bueno, sí, la vida te lleva por otro camino. Claro, la vida, yo está todo para mí, les agradezco que haya sido así, si no, no sería quien soy. Pero todo olvidado, o sea... Sin rencor. Claro, sin rencores. Hay que, yo a veces digo, yo los tengo y hay gente que no los tiene y lo sufre y lo siente y yo no puedo estar dándome el lugar del orgullo o castigándolos por algo que quién sabe por qué pasó. Claro. Así es más, creo que son parte de todo esto también. ¿Alguna vez le dedicaste algún tema en especial? Sí. Sí, una canción que dice Palomita que volaste. Acá no está. No está porque es folclórica. En realidad la grabó un artista, pero yo la había escrito para ellos. ¿Qué tal tus comienzos? ¿Fueron con Ricky Maravilla o antes? Antes como Moda Internacional. Y sí, hacía por ejemplo Batucada, pero sí, lo que es tropical con Ricky, sí. Sí. Yo empecé bailando, después empecé conociendo y yo en un momento le dije... yo sí me gusta mucho bailar cumbia, pero ya iba como rompiendo un poco los esquemas porque a mí la pollerita y el machismo que estábamos hablando. Claro, la pollerita, los tacos aguja o como que dicen la tanga, todas esas cosas como que no me gustaban. Entonces mi vestimenta siempre era como más tapada. Más sobre. Claro, y yo me sentía más cómoda. Entonces yo le decía, yo quiero bailar con ustedes, pero no quiero la pollerita bailantera ni... no quiero que me vean así. Dice, pero no vas a vender nada, me decía. No, pero sí yo vendo con... Me río, o sea... y así empezamos. Y él me dijo en un momento, fue una lección para mí, porque yo antes si ponía chicas así, pensaba que ganaba. Y sí. Porque a veces yo pienso, entre el público tenemos mujeres, y yo no quiero que la mujer me vea defraudándolas. O compitiendo. En el sentido como carne. O compitiendo. O compitiendo también, sí. Pues vos vas al baile y ves las chicas tan hermosas y vos no sos tan perfecta. Y el tipo está mirando, bueno, te sentís mal. Sí, debe ser muy feo. Nunca me pasó por eso. Creo que me divorciaría. Me divorciaría ese día nomás. No. Me agarraría un ataque. No, porque es un rato. Además. Un rato. Se alarga mucho. Es un rato. No, además la cantante es la cantante, no está con los muchachos. Claro. La bailarina no está con los muchachos. No, la que baila y se va. Y sí, se va. Es un sueño por un rato, es una ilusión. No, yo no quiero que sueñe ni por un rato, te digo. ¿No? Bueno. Entonces no cantemos esta canción. No quiero soñar ni por un rato, esta, porque vuela. La voy a elegir yo esta canción. A ver cuál me sale. La última. Colomba, la 6. Vamos a escucharla. Y después sí vamos a seguir hablando sobre política internacional. ¡Cumbia! ¡Hey, hey, hey!
olvides de mí, te lo pido por favor. Muchacho de Medellín, moreno y simpaticón, me hiciste sentir feliz cuando me diste tu amor. Pedacito de cosas que yo quisiera contar, para cuando me vaya poderla recordar. Pedacito de cosas que yo quisiera contar, cuatro. Estás escuchando Miradas. Te lo pido por favor, muchacho de Medellín, moreno y simpaticón, me hiciste sentir feliz cuando me diste tu amor. Pedacito de cosas que yo quisiera contar. 11-3-2-9-9-3-1-4, Miradas. Bien, continuamos en Miradas, una forma linda de ver la vida, y hoy más linda porque estamos con Taqui Natalí, cantante de cumbia, una exitosa joven que recorre el mundo ya y tiene proyectos de vida y ha actuado aquí en Argentina, tiene su CD que lo podemos obtener en... Este está saliendo recién ahora. Ajá. Yo te voy a dejar algunos CD y sí, ya te voy a... Por ahora en las redes sociales, por ejemplo, que tenemos, que bueno, Taqui Natalí. ¿En qué redes sociales se te puede ubicar y con qué nombre? Facebook, Instagram, como Taqui Natalí Hasselman, o simplemente Taqui Natalí. Taqui Natalí es Taqui con semana. K y con Y, para que las personas sí puedan escribirlo. Taqui, no, no, decir Katy, por favor. No, Taqui Natalí. Taqui. Ahí te encuentran y pueden hablar contigo. Sí, pueden, sí, sí. Y este ya en una semana sale. Ya sale. Ah, buenísimo, hacer la presentación. Sí, ¿dónde? Voy a hacer la presentación. Y ahora estamos, en eso estábamos hoy en una reunión antes de venir acá. Decidiendo dónde van a presentar. Y inviten. Ahora después de acá tengo que ir a la oficina. Inviten. Así sí, nosotros invitamos a nuestro público para que vayan ellos, ¿está? Perfecto. Y cuando te decidís a cantar este tipo de música, que si bien no es el tango, no es este folclore nato, pero ya viene siendo como un folclore argentino, ya la cumbia y el cuarteto y esa música. El ritmo, la alegría. Ya tiene más de 50 años en el país, así que ya para nosotros es como ya es nuestro. Exactamente. Ya es nuestro, ya no, es y nuestro. Aparte es como mi primer pensamiento cuando decidimos hacer cumbia fue, yo estuve viendo mucho la cumbia de los 90s. Ajá. Los 90, y era una cumbia sana, muy alegre. Entonces mi idea siempre fue traer de nuevo la cumbia de los 90s con sonidos e instrumentos modernos, o sea, modernizarla pero que sean las letras como eran antes. Por eso está, bueno, como La Flor, Hay Negrito de mi Vida, que era el grupo Los Alfiles, yo lo escuché ahí. Ah, Los Alfiles. Claro, sí. Y pensamos incluso en grabar canciones iracundos. Los uruguayos, sí. Pero en cumbia. Sí, 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 sí. Entonces, ese era nuestro proyecto de entrada, hablado. Y entonces tratamos de adaptar entre los 90 y el 2000, o sea, los jóvenes, hay jóvenes, por ejemplo, que yo hice un tema que se llama Pídeme la Luna, y ellos creían que era mío. Ah, sí, Pídeme la Luna, sí, lo conozco. Y ellos creían que era mío, entonces yo le dije, no es mío, vos nunca lo escuchaste, porque claro, era de Leo Dan, era otro público. Entonces yo dije, bueno, trayéndolo con los sonidos modernos, ellos que escuchan la música que nosotros hacemos, le podemos ir poniendo temas de esa época. Y bien, ellos les gusta muchísimo, pero ya con otro con otra presentación, digamos. ¿Tienes algún saludo, alguien que recordar, saludar ahora? Tengo mucha gente por recordar, pero sí, quiero mandar un saludo a Carnaval Producciones, MP Producciones, y
y bueno, toda la audiencia, la gente linda que escucha la radio y sobre todo, bueno, a ustedes, agradecerle a ustedes. Para, te lo digo ya temprano porque sí. A último momento uno se hace va olvidando. En cambio ahora te vas a ir acordando, claro, durante, ahora me voy a ir acordando durante el transcurso de este tiempo. ¿Tienes presentaciones dentro de poco? Ya me dijiste que todavía sí. No decidieron el lugar donde van a hacer la presentación del disco. No, esa persona que está llamando es la que tenemos que reunirnos por ese motivo. Y no, tenemos ahora pensado ir el 20, 21, 22 a Tucumán. Y de ahí Salta Capital. Y de Salta Capital volvemos a Buenos Aires. Y tenemos proyectos para México. Ajá. Si Dios quiere, en marzo. Queremos que ir no a... falta nada ya para marzo. Ya no falta están nada ahí. Y bueno, es una preparación que venimos hace un año para México. Hacer en, después en Dallas, en Arizona y Los Ángeles, Estados Unidos. Ah, una buena gira. Buena claro, o sea, para el público latino, digamos. Tus facciones, que son japonesas, sí. ¿No? Llaman mucho la atención dentro de este mundo cumbiero. Estamos acostumbrados a otros rasgos. Exactamente, sí. Puede ser, si llama, bueno, quizás por ahí me dicen, bueno, fíjate que el tema de la cumbia y lo oriental no es muy visto acá. Yo, bueno, siempre hay una primera vez. Con tu cara, no sé, debería vestirte así, con kimono, por ahí me dicen, no, ¿cómo vas a poner cumbia? No. Eso es lo que pasa a veces cuando te ven distinto, se empiezan a imaginar un montón de cosas. Hasta llegó una persona a decirme, yendo a una reunión en Sadaic, decirme, che, pero una vestimenta para vos con caracoles. Con caracoles, digo yo, sí. Ah, porque te ven como en Indonesia, ¿no? Con Taiwán, no sé qué se sí. Imaginaría, ¿viste? Pero un montón de propuestas por los rasgos se le ocurre, ¿no? Porque podría ser una onda cumbia egipcia. Y yo digo, bueno, bailarines faraones podría tener, ¿viste? Bueno, unos bailarines de claro, bien formados. No, pero el mundo de la cumbia no te lo permite. Dani dice que se ofrece de hoy. No. Dani, Huguito, lo tenemos. Estamos grandes ya. Empezar a bailar. Entonces, es más, estoy pensando hacer un casting, así como nos explotan las mujeres con la pollerita. Ay, pues yo le voy a poner zunga. No, si estamos empoderando a la mujer, se van a querer empoderar más ellas. Claro, no. No, no conviene, no conviene que se muestren siquiera. De plomos. Bueno, eso sea natural. De plomo lo voy a llevar. Son natural. Eso es natural. Claro, aparte, Dani se vino con un traje para opacarnos. La pinta que se trajo. Del otro tipo. No quieren opacar acá en la radio, ¿no? No. Vinimos no, todos mismo, ¿vale? De la radio, Claro, sí. Estamos hablando con Daniel Mena. ¿Mena? No, Daniel Gustavo. Bueno, Daniel, el que está ahí atrás. Este, que se mete en la conversación. Claro. No nos deja lucir a nosotros las mujeres. No, por favor. Ya te has cantado casi todo el disco. Sí, te has cantado cuatro. Nos quedan dos canciones. Sí. Podemos ir con... Podés ir diciendo... No. Sí. Vamos, después cantamos. ¿Podés ir diciéndonos algunos títulos de tus nuevos temas, de tu nuevo disco? El amor de mi vida. Soltera, solterita. Soltera sin culpa se llama. Bueno, palomita que volaste. Un pedacito de corazón. Fue lo que me dejaron. Toda vivencia. Cómo olvidarme, cómo olvidarte de Berizzo. Eso también lo queremos incluir. La llamada, no de la película de terror. No. bueno, esos son uno de los temas y de autoría propia, sí, que el amor de mi vida, soltera sin culpa y palomita que volaste. ¿Vas a fundir algo de rock nacional con esto también? Sí, pensaba hacer un... Porque hay temas excelentes que se pueden realizar. Claro, justamente con Cómo Olvidarme quería hacer un rock tropical. Eso estaría bueno. Sí, un rock tropical. Igual hay un tema muy lindo que yo quería grabar de Tu Forma de Ser de Decadente. Ah, el Sotén. Sí, me volvió loco Tu Forma claro, de Ser. Claro, loca Tu Forma de Ser podría ser y bueno, yo siempre fui fanática de Vilma Palma. De vampiros. Claro, me encantaba Virus, La Ley, pero me encantaban sus discos. Los buenos son los de Turf, para pasar a... Sí. Pero claro, yo digo, bueno, yo ese tipo de música me escucharía sola, porque... No creas, si la haces un buen ritmo bailable, no te olvides que es para bailar. Claro. Siempre hay que pensar en que hay que bailar. Es que hay que ver cómo lo interpretaba yo. Claro. Porque por ahí uno
qué sé yo, yo con el tema tropical vengo hace años, pero no sé cómo me desenvolvería en... Así me fascina el estilo, ¿cómo lo haría yo? Bueno, si a vos te gusta y lo haces de corazón, te va a salir. Sí. Sí, eso sí. Siempre hay algún otro loco que le gusta lo que no hace. Sí, es verdad, me ha pasado decir, ¿cómo acaba de pasarse un rato? Alguien pide el vuelto en caramelos. Eso fue una canción que hicimos con... Yo trabajaba en Peligro sin Codificar, un programa humorístico, y hacíamos el sketch de las cajeras coreanas. Nosotros hacíamos las situaciones cotidianas en supermercado o de pagar el vuelto en caramelo. Sí. O el verdulero que nunca aparecía. O el carnicero, era muy divertido el sketch con Pichu, o tengo recargo, el envase, cuando no lleva el envase que no te quieren devolver la plata, todas esas cosas hacíamos. Y bueno, de ahí se nos ocurrió mucha idea para hacer el guiso, sushi o guiso. De ahí sacamos muchas ideas, así que no, agradecía también a la gente de Peligro sin Codificar, que siempre soporta donde 10 y era bueno, un programa buenísimo, sí, a mí me encantaba verlo, yo lo veía siempre. Y bueno, me dieron un lugar ahí y siempre estuve eternamente agradecida. ¿No se te dio por ser actriz, seguir actuando? Y en un momento hice, en Canal 13, con Polka, hice un personaje de Joana, era una guerrilla muy mala. Ah, bueno. con Ivo Cusarida. Yo lo mataba, lo terminaba matando. Qué mala. Con razón no estás trabajando en televisión. No podés matar a Ivo, mata desde a otro. Ahí, desde ahí no sé, no quiso aparecer más Ivo. Se cambió el pelo, todo desde que pasó la escena. Además de canto, ¿has estudiado teatro o algo de eso? Sí, estudié en el Teatro Colón de Bahía Blanca. Estudiaba teatro. Y bueno, también ahora estoy volviendo a estudiar teatro. Por la interpretación de las canciones, yo creo que era necesario volver a retomar algunas clases de teatro. Y aparte, ¿cuándo un Gran Rex o un Luna? Si Dios me acompaña, pronto nomás. Bien. Eso está buenísimo. Ahora sí, le vamos a escuchar el tema número 4. Que yo no leo bien lo que dice, pero ahí ya dice. Es el primero de la carrera. Ah, vaya la cumbia, sí. Vaya la cumbia. Siento algo que se mueve, ritmo que me hace bailar. Hombre, todas sus parejas, todos vamos a bailar, bailar. Baila esta cumbia, mueve la cintura, todos las manos en alto, griten con locura, ¡hey! Baila esta cumbia, ritmo sin igual, nadie se queda sentado, todos vamos a bailar. Abasto Radio TV. 11-3299-3184. Vamos a bailar, bailar, baila esta cumbia, mueve la cintura, todos las manos en alto, griten con locura. Baila esta cumbia, ritmo sin igual, nadie se queda sentado, todos vamos a bailar. ¡Ay, qué ritmo! Once, tres, dos, TV Comunicación. Estamos compartiendo miradas. Baila esta cumbia, ritmo sin igual, nadie se queda sentado, todos vamos a bailar. Baila esta cumbia, ritmo sin igual, nadie se queda sentado, todos vamos a bailar. Bien,
Continuamos en Miradas y estamos hoy con Taki Natalie, cantante tropical, de música tropical, y exitosa por lo que hemos visto y muy productiva. Y ya creo que pronto voy a empezar a cantar. Contanos quiénes te acompañan cuando cantas. Y tengo coristas, bueno, que le mandamos un beso, Esther, Anaí, Paola, Sofía y Sol. Unas cuantas. Sí, unas cuantas. Varón, como... voz masculina para que rompa tanto agudo, ¿no? Y estaba pensando ofrecerlo a Dani, pero no, todavía no. Vamos a tener que hacer un casting. Bien. Insiste con el casting, sabiendo que soy el número uno. Bien. Aquí tenemos un engrupido en la sala. Claro. No se sabe dónde apareció. Bien, estamos hablando sobre tus próximas presentaciones. Sí. Ya habíamos hablado que va a haber una próxima presentación de CD, de disco. ¿Va a estar a la venta a través de qué? Y ahora estamos definiendo a ver qué es lo que nos conviene, porque hay mucho... Se empezó a sumar mucha gente nueva también en el equipo y bueno, se nos armó como ya no sabemos cómo manejar el... Es lo que siempre pasa, que dicen que es positivo. Primero éramos 3 personas con una idea, después éramos 5, después éramos 10. El tema que yo estoy preguntando es si lo vas a sacar en disco físico. Sí, físico. Físico, sí. Que no, pero pensé que me estaba diciendo a través de quién. Y bueno, no, eso, eso depende. Pero disco físico, no solamente en redes sociales. No, físico. Me imagino que también va a estar en alguna tienda de música. Sí. Nosotros el primero, bueno, lo sacamos por Utopía. Y tenemos todavía la propuesta de hacer, pero estamos viendo otras posibilidades también. ¿Cómo se llamaba que sacaron por Utopía? Explosiva. Ah, ¿es solo vos? Sí, no, era dúo. Ah, dúo. Era Taki Natalie, la parte mía Explosiva. Ah, está. Pero ese tiene también su explosiva, no era porque explotaba, sino era por mi carácter. No, pero está muy, ese disco lo tengo yo. Ah, sí, ese lo tengo. Sí, ese lo tengo. Sí. Me pasa que sabía yo que traías material nuevo para presentar hoy, en el día de hoy. Y ahora teníamos, por ejemplo, bueno, si hacer otras propuestas más para sacar discos, eso es lo que estamos viendo, a través de quién lo sacaríamos esta vez. ¿Con qué músicos te acompañas? Y tenemos 5 músicos músicos, y bueno, después tenemos el equipo, digamos, de producción. ¿Te acordás de todos los nombres? No. Ah, entonces no me digas. Me acuerdo. No lo digas, si te acordás de nosotros, no digas, porque nosotros 4 van a estar. Claro, no, porque cambiaron. Cambiaron, viste que los músicos por ahí van cambiando. Sí. Ahí no puede uno, te manda otro conocido, y a veces me pasaba a ir al canal y decir, hola, ¿qué tal? Yo voy a tocar con vos. No sabía. No, porque el otro chico ya no puede estar, y así estaba. Está bien, es la tarea del músico, es cuando no puede él, mandar un reemplazo. Mandan un reemplazo. Sí. O sea, como que no siempre, quizás no siempre son los mismos. Ahora se estila mucho así, antes no, antes eran... Además un músico tiene varias bandas a veces. Claro, porque ellos, por ejemplo, tocan el fin de semana, si tienen con otra banda, tienen 5 shows, y conmigo tienen 2, van ahí con la que tienen 5 shows. Bien. Así. Y te mandan al principiante a vos. Claro, me mandan al que no, al que queda. Pero para todo hay que tener mucho capital para salir adelante, ¿verdad? Sí, hay que tener mucho capital, porque así vos vayas invirtiendo de a poco, a la larga se hace una cuenta muy grande. Y ahí te cuenta, no, quizás yo lo hice de manera más cómoda, pero me costó lo mismo o quizás más que otros. Y te costó más tiempo. Y más tiempo. Sí. Porque a pesar de que el material sea muy bueno, uno tiene que darle dedicación... promoción. La promoción es lo que más vale en este. Sí, promoción. Yo he visto cada porquería, vamos a decir la verdad, triunfar. Sí, estar en los primeros lugares, pero así como suben, bajan. Claro, sí. Así como suben, bajan. A mí me ha pasado lo mismo, porque tiene una frasecita muy popular o un sonido muy particular. A veces, ¿cómo puedo estar escuchando esto? Una vez tenía yo un programa de folclore a la mañana, de 8 a 10 de la mañana. Y salíamos de la radio, caminábamos 2 cuadras, pasábamos por un gran supermercado gigante que hay, donde hay patio de comidas, pasábamos por el patio de comidas, desayunábamos a las 10 y algo de la mañana y seguíamos caminando, atravesando el súper, usted lo conoce, operador, el supermercado ese. Atravesábamos y estaba la música ambiente y íbamos los 2 folcloristas que acabábamos de escuchar a Cafrune, a Guaraní, gente pesada, ¿viste? Menos Mercedes Sosa, todos, claro. ¿No?
porque no me gusta. Y tarareando y cantando el reggaetón que estaba en la música ambiental. Ah. O sea que tenés que conseguir algo así para que te canten todos. Y sí, no. Acomodo con algún musicalizador, supongo. También. Sí, es todo contacto, es todo. Y a veces también la buena onda, por ahí vas a un lugar de fusión y resulta que no le gustó tu cara, y pasa también, pasa por muchas cosas. Lo que sí, siempre estoy de acuerdo que detrás de cada artista no solamente hay una historia como todos la tenemos, sino que hay algo, yo siempre dije, hay algo de sufrimiento, porque para llegar a ese estado de crear, de tener ese ingenio, porque necesitas volar, salirte de tu realidad y empezar a... Como a mí me pasó con una de las canciones de Soltera Solterita, pasaba un manicero por la calle y gritaba maní con una sirena muy extraña. Yo dije, si yo iría con el carrito, iría cantando Soltera Solterita, así me quedaré. Y ahí se me ocurrió hacer la canción de Soltera Solterita, que era Soltera Sin Culpa. Y yo, o estoy volando mal, o las cosas que uno inventa. Es la inspiración que te viene en ese momento. Claro, en ese momento que pasó de lo maní, creó una melodía de casualidad con ayuda del viento, del silbato, del carrito, de su voz. Esa la tenemos en el próximo disco. Claro, esa tendría que haberse llamado Manicero, pero... No pegaba. No pegaba, y yo digo... Lo vi tan apasionado a él caminando con su maní que yo digo, era como que se reía de la vida él, como que soltero soy, una cosa así, por eso se me ocurrió. Y después El Amor de Mi Vida, una de las canciones creadas, fue hecha con una servilleta en un café. Porque todo el mundo me decía, con ese carácter que tenés deberías buscarte un novio, ¿por qué nunca novio? Claro, y yo digo, alguien que me quiere va a venir, va a aparecer. No se va a fijar en mi carácter, entonces... No, pero el amor no se busca, se encuentra. Claro. Y a veces se encuentran mucho. No, sí. A veces viste que se te aparece alguien que te apoya en todo, como me ha pasado, y después te deja las valijas en la puerta de la casa. No, pero apoyarte en todo es una forma de seducirte. Y sí, porque si y no... Y una vez logrado, chao, que no importa. Claro. Era mentira. No, es la típica, el error que cometemos todas. Le contás de tu ex. Le decís, porque que estaba conmigo como dándole la señal de que no sea así. Y le decís, no, porque este no me entendía. ¿Y cómo no te va a entender? Si es tu carrera, te dicen. Claro. Yo en el lugar de él te apoyaría en todo lo que pueda. Y después a los dos meses te dejó la puerta de la casa. Pasa, entonces pasa. Ahí inventé la canción que se llamaba El Amor de Mi Vida, fantaseando que algún día llegaría el correcto. Que decía, el amor de mi vida llegará. Así empezaba. Y no importa de quién soy, me amará. Así era la canción. Esa era la primer partecita y siempre me quedó. Y bueno, de ahí siempre me pasaba lo mismo. Era conocer una persona que me entendía y decía, pero ese es un tonto, ¿cómo no entendemos? Sos un artista, tendré que ayudar a crecer, apoyar, cuidar mi alma, mi corazón, decía yo. Claro. Y yo tal otra vez trataba de alimentarle su ego hacia mi persona, acomodarlo, y le decía, no, sí. Vos pareces distinto, porque yo necesito que me apoyen, que cumplís sueños, que venga a la par conmigo. Se supone que la palabra pareja es de a dos. No, y sí, dice, la verdad es que alguien que no te entiende es un tonto. Y a y los dos final, meses chau, era el mismo tonto. Dejó de entender. De distinto estuche. O sea que vos los volvés locos a los hombres, los atontás. Muy bien. Escuchemos si el último tema, estar, que sí. Es el número 5, ¿puede ser? Sí. El 5 o el 3. El 5. El 5, el 5, el 5. Después terminamos con el 2, aquí ya falta poquito igual. Abasto Radio TV.
11-3299-3184. Estás escuchando Miradas. Abasto Radio TV, por Abasto Radio TV .blogspot.com. Hablando de ese tema que acabamos de escuchar. Sí, este tema, bueno, fue una ocurrencia de una persona que hasta el día de hoy no sé a qué mundo se trasladó, pero fue porque nosotros siempre teníamos la discusión del grupo, ¿qué hacemos? ¿La canción del sushi? Y empezó a hacer como broma el sushi guiso, la situación del país, ya no comemos sushi, ahora comemos guiso. En otras ocasiones alguien decía, ¿vos qué comerías, sushi o guiso? Entonces quedó como un chiste. Y bueno, yo comería sushi, después probaría guiso, y yo siempre les decía, bueno, yo me cansé de comer sushi y quiero guiso. Entonces empezamos a crear la canción de, y una persona dijo, bueno, el cuerpo lo pide, el cuerpo sabe. Y ahí empezó la creación, que esta persona empezó a escribir y tenía mucha facilidad de escribir historias, cosas con canciones cómicas. Así que ahí decidimos hacer el tema de sushi guiso. Bien, quedó como algo gracioso en la... Quedó como una, sí, fe... ¿Por cuál te piden bis? ¿O te piden bis por en general? ¿Cómo? ¿Por cuál te piden bis? No, por, quizás por como la flor. Como la flor y Colombia. Y bueno, y esta que es Cumbia Oriente. Está acá en el... Claro, el 2. El 2. El 2 también, sí. Con ese nos vamos a despedir. Sí, 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 ese sí. Es el más alegre, digamos. Ah, bien, mejor aún. No, es la música de cumbia, muchos la defenestran o la denigran. Claro. Pero no hay casamiento fino, claro, elegante. Sí, están todos muy solemnes, pero cuando sale la cumbia no quedan personas sentadas. Claro, aparte tiene muchas opciones de baile, porque vos un merengue, en una salsa, tenés que saber bailar. Tenés que saber el paso que va. Claro, la cumbia ahí, más o menos, claro, tiene su paso también. Tiene sus pasos, pero es como que más libre. Última voz. Haces esto y quedas bien. La podés bailar asada o suelto. Claro, yo o en ronda. Claro, yo lo entiendo por ese lado, quizás a eso de la cumbia, en la fiesta. Porque todo tiene la posibilidad de fiestarse, de mostrarse, y en cambio el tango, que es quizás es mucho más elevado, hay que saber bailar. Por ejemplo, a mí me encanta el baila tango. ¿Sabes bailar? Me encanta escucharlo, pero no sé. Yo digo, qué bien me vería, pero yo pensaba que para participar de esa fiesta tendría que hacer muchas clases para aprender. Sí, con 5 clases alcanza para el baile de salón, hablo. Claro. Sí. Y después, bueno, el merengue también. Incluso dentro del merengue tenés distintos estilos de baile. Está el baile que es muy, muy romántico, y después el otro que es muchos trucos. Entonces como que también entras en que tenés que saber bailar. Y lo mismo con el rock también. El rock es sí. Un estilo que no haces esto, no queda. Pero el rock tiene su paso base, después hace lo que quiere. Claro, tiene el paso base y bueno, después hay un rock muy particular también. La chacarera pasa lo mismo, tenés que saber bailar. El chamamé tenés que saber bailar. Bueno, el chamamé es más difícil que la chacarera. Sí. Porque el chamamé está el correntino, claro. El porteño, el rosarino, claro. Muchos, hay por lo menos 6 clases de chamamé. Claro. Está el romántico, el lento, el maceta, está bárbaro. Está bárbaro. Cantante, yo hice un ¿no? curso de chamamé y sé bailar todos los chamamé. Chamamé tropical también.
Chamamé tropical, sí. Creo que... Y es muy lindo para bailar ese también. Sí, chamamé tropical, podría en cualquier momento sale el tango tropical. Sí, no ha salido ya. Sí, no salió. Pero bueno, sí, hay artistas de tropicales que cantan tango, por ejemplo. Bueno, hacernos una invitación para dentro de poco, que tengas, o hablando de tus próximas giras. La próxima gira sí es en Tucumán, Salta, y bueno, nuevamente Capital, y después era... ¿Antes o después de la presentación del disco? No, después. ¿Después? Sí, presentás después. El disco primero en Buenos, Aires, en Buenos Aires y después lo llevas a presentar por la exactamente. Provincia. Exactamente. Eso ya empezaría la gira, empezaría el 20. Y nosotros el disco lo tenemos que presentar el 15. Ah, bien. Vamos que va a estar a full para la fiesta. Vamos a estar a full. Y ahora tenemos que viajar por hacer otras canciones más con otras personas en el norte. Así que estamos... con el tiempo bien, es lo mejor que te puede pasar. Y sí, es lo mejor, sí. Porque bueno, yo ya me acostumbré como a la vida del gitano, viajar y no saber ni dónde te despertás. Está bueno, eso está bien. Bueno, yo te deseo todo el éxito que puedas conseguir, mucho más también. Gracias. Y que bueno, que siga bien tu carrera, despacito como vas, pero segura, con pie firme, ¿no? Muchas gracias, es una de las cosas que siempre hablamos de disfrutamos cómo lo hacemos. Sí. Lo que hacemos, nos divertimos y entre amigos, ¿viste? Buena onda. Así que eso creo que es algo, un paso muy importante también. Así que bueno, yo agradecerles a ustedes, que si ustedes nada sería posible. Y, ¿está preparado el tema? Bien. Y muchas bendiciones y que sigan los éxitos de esta maravillosa radio y la gente que nos escucha. Bueno, cómo no, muchísimas gracias. No, por favor, un bien, placer. Ella ha sido Taki Natalie, cantante tropical. Argentina, pero con rasgos muy japoneses y con una simpatía muy linda. Además, la voz que tiene, todo está está hecha para el éxito. Así que nos despedimos hasta un próximo Miradas. Aquí, quien conduce Charito Zapata, en la operación técnica Martín Enríquez. Nos vamos con Taki Natalie.